A todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, un día más para hablaros de esas cosas pues que tanto nos interesan a todos. Os he de ser sincero porque yo en mi vida particular no me gusta mentir a nadie, a no ser que sea algo absolutamente necesario, cosa que pocas veces ha ocurrido en los últimos 10 años, y os voy a decir que este vídeo no es el que debería de haber subido. Debería haber hablado un poquito de esas armas nucleares, armas nucleares tácticas que en un principio pues quería hacerlo, tengo el texto escrito y creo que lo hubiera podido hacer de todas maneras, pero ¿Sabéis las cosas que uno dice? Venga, voy a hacer primero el del eterno debate del cañón de 152 milímetros porque hace más que lo tengo escrito, no lo tengo más fresco, me hará más gracia el poderlo contar y al final, una cosa que puedo hacer mañana o pasado, pues yo creo que al final aquí tampoco no estamos siempre para el rollo del clickbait y toda la historia, al contrario. El debate de si hay que tener en stock un carro de combate o un carro de asalto con cañones de hasta 152 milímetros, como esos que existían en la pasada guerra mundial, pues es una cosa que dura. ya dura décadas. O sea, es que es un tema ya sobado, no, sobadísimo. Para algunos, la existencia de un cañón de asalto de 152 milímetros o más, tenía que ser en ese momento la respuesta al incremento del nivel de amenaza que representaba la OTAN eh, sobre la URSS o sobre el Pacto de Varsovia. Pero, visto lo que hoy está sucediendo en Ucrania y el necesario concurso de esta clase de armas que hubiera podido hacerse, pues hay que hacer una reflexión. Una reflexión. ¿Hace falta realmente usar una munición de fragmentación de alto explosivo? en apoyo cercano de las tropas de un calibre tan grande. Me refiero sobre todo a esas zonas en las que el enemigo puede fácilmente atrincherarse, como por ejemplo un pueblo o una ciudad. <coughs> Perdón. De repente, pues en Ucrania, como ya pasó en Siria, va y resulta que los carros de combate pocas veces se las ven en digamos en esa tesitura de tener que luchar contra otro carro del otro bando y esa tendencia ya viene evidenciándose desde la guerra árabe-israelí de 1973 cuando la cantidad de carros que se perdían a manos de esos misiles anticarro primigenios escalaba hasta un asombroso 50% de las pérdidas totales de los carros israelíes y solamente el 22 sería a manos de otros carros de combate de otros países. El restante 28 pues, se los repartían a partes iguales: aviación, cohetes contra carro y minas, que ya empezaban los cohetes a sembrar el pánico entre los que iban a bordo de estas. para muchos ataúdes con cadenas. En Ucrania no se han visto grandes enfrentamientos entre carros, pero sí se han visto algunas, eh, algunos asaltos espectaculares sobre posiciones enemigas que bueno, cuando hay mucha potencia de fuego, eso realmente marca la diferencia. Para esas zonas atrincheradas, para esos bloqueos, búnkeres o simples edificios fortificados, un buen pepinazo a día de hoy de un ISU-152 podría liberar una potencia de fuego incomparable, os acordáis cuando lo bajaron del pedestal a ese y ese y, ese y ese y lo pusieron a moverse y se cargó a un par de hombres de Ucrania, lamentablemente, pues que estaban vigilando una un puesto fronterizo y se vieron pues un carro que les venía hasta ellos. Pues mira, pues fijaros que estas cosas, pues bueno, los carros se han convertido en el, en el chico para todo, en el campo de batalla, y está claro que esos cañones actuales de los T-62 o T-62M que lleguen a Ucrania de 15 milímetros, o los 125 de los T-72B3 o los T-90, pues no es suficiente para hacer ese trabajo, o al menos muchos opinan eso. En relación a esas circunstancias, algunos expertos... Han vuelto a sacar el tema de la necesidad de emplear grandes calibres en los ejércitos, esos cañones de asalto que vuelvan otra vez. La conveniencia de algunos carros de combate que vayan armados con estos enormes obuses, ¿vosotros qué pensáis? Al final de todo, tendréis la ocasión y en comentarios de poder expresar vuestra opinión, porque a veces se llega al punto del absurdo, pues lo que para entonces. Cuando los historiadores militares emitían tesis como del tipo de que algunos carros, ya sean T-80 o T-90 incluso, pues debían de tener que montar incluso obuses parecidos a los que equipan los EMSTA S, que son artillería autopropulsada. Pues bueno, ya la tenemos armada. Si alguien monta una tesis y dice eso en Rusia, pues la verdad es que desapercibido normalmente no pasa. Los cañones de 125 milímetros proporcionan un gran ángulo de elevación del cañón e introducen en el cargador automático la posibilidad de usar cargas propulsoras de diferentes pesos de pólvora. ¿Cómo complementar todo esto en el volumen del carro, mmm, al menos de forma teórica? Pues nos hará, digamos, volar hacia el pasado al pasado. Pensando en esa clase de vehículos que un día desaparecieron del campo de batalla y que os he ido hablando, quizás para no volver jamás, como ocurriría también como los superacuarazados, que espero que en un futuro cercano os hable en una serie de dos capítulos. En la guerra urbana, personalmente, yo personalmente prefiero un buen pepinazo de 152 milímetros que uno de 125. La razón está basada... En números, está basada en hechos, porque mientras que el proyectil, hablemos de los rusos, hablemos de Ucrania, que comparten unos y otros, pues el proyectil 30F45 Vigorius de 152 milímetros tiene un peso aproximado de explosivo de 7,65 kilos de alto explosivo y fragmentación. El de 125, o sea, el 30F26, contiene tan solo 3,4 kilos. Supongo que ya entendéis o ya me pilláis por dónde voy. Uno tiene 7,65 y el otro 3,40. Uf, aquí hay una diferencia bastante notable. Pero hay una cierta incorrección en esta comparación, en esta afirmación de que uno, pues, digamos que es más del doble que el otro. Y que además vale la pena el explicarlo, porque para eso están los creadores de contenido, para eso estoy yo, para contarnos esta clase de historias que a lo mejor la gente no cae porque sencillamente desconoce cómo, cómo funciona o cómo va un proyectil de, de esta medida o de esta, de esta clase. La incorrección de esta comparación radica en el hecho de que los proyectiles de fragmentación de alto explosivo de 152 milímetros no se disparan desde un cañón de animalisa. Y es este tipo de cañón el que tendría más posibilidades de instalarse. En un carro, digamos, por fuerza, montaría una carga explosiva inferior, debido principalmente al habersele de montar al proyectil una cola. Y que consumiría, obviamente, pues parte de la longitud útil de dicho proyectil. Al igual también que perdería velocidad de salida de este pepino. respecto a lo que podría. y lanza de hecho. Los Msta S, que es artillería autopropulsada, que es otra cosa completamente diferente a un carro de combate. Aunque aún así, la diferencia no sería muy evidente. Y es que, repito, contra fortificaciones enemigas, entre áreas urbanas, áreas industriales, un pretil de fragmentación de alto explosivo de 152 es muy, muy útil. En particular. Lo podemos fácilmente es, eh, aplicar a esos casos en los que simplemente es imposible el poder expulsar a un enemigo que se mueva de forma constante dentro de un edificio con disparos dirigidos. La experiencia de conflictos locales como Siria y Chechenia, en los que ha habido, pues, precisamente de reventar o acabar reventando, mucho, hundiendo muchos edificios, demuestra que. o edificaciones, a veces demuestra que el enemigo no deja otra opción que derrumbar entero las entradas o, o todo entero el edificio el, la edificación con fuego de artillería pesada y directa esto mismo es lo que ocurriría en la toma de azostal en Mariupol cuando hubo que reducir a cenizas zonas enteras porque simplemente era imposible el desalojar a esos valerosos defensores aunque no tampoco no debemos menospreciar a la infantería como un objetivo importante abatir a campo abierto o entre las casas pues son un objetivo prioritario más que todo también para defenderlos de nuestra infantería aquí lo importante es la capacidad digamos de explosión y posterior fragmentación que tenga el misil debido al mayor tamaño del casco y la carga explosiva la munición de 152 milímetros produce fragmentos más letales mayor número y su dispersión es más amplia, obviamente, que los de 125. Entonces, ¿nos basta el 125 o no, Trufaul? Pues parece... A ver, ¿cómo os lo digo? Para según qué tarea sí. Para otras, obviamente, no. Aunque queda mucho camino, eso sí, a la hora de investigar sobre proyectiles de fragmentación y alto explosivo para uh, cañones de 125 milímetros, pues eh, muchos, sobre todo los rusos, están muy desactualizados y con unas capacidades antipersonal bastante alejadas de otros. Occidentales. El hecho es que los proyectiles de este tipo son en realidad una carcasa de acero vacía por dentro en la que se le vierte explosivo. Debido al hecho de que su cuerpo tiene forma cilíndrica, la mayor parte de los fragmentos que se forman durante la explosión se dispersan de forma perpendicular a su eje. Por eso, si tenemos en cuenta que el carro de combate no es un arma autopropulsada y que muy a menudo funciona según el principio de veo, abro fuego, pues claro está. La trayectoria es simplemente plana, simplemente horizontal. Perfecta. Esa produce que más del 30% de los fragmentos golpeen el suelo y vuelen hacia el cielo sin causar absolutamente ningún daño al enemigo. Y de hecho, si veis imágenes como alguna que os he colgado en Twitter, la precisión de la artillería es brutal, pero si os veis un disparo de artillería al lado de un coche y le pega un pepinazo, aunque sea de 105 milímetros, el coche no lo hace trizas. ¿Por qué? Porque tiene mucha precisión, pero la carga explosiva va en dos direcciones y no en 360 grados. Al menos no se mueve de esa forma. Y las imágenes no engañan. Cuando hay trincheras enemigas o bloqueos en medio del bosque, el rebote es... El amigo de los proyectiles de alto explosivo y fragmentación. Y para apoyar un poco más mis palabras, contaros una experiencia de Chechenia. Imaginaros, estáis dentro de un carro, veis por el visor al enemigo y está justo detrás de un parapeto de roca. Abrís fuego. ¡Bumba! Primer tiro, queda corto. Y revienta un trozo de la gran, del pedrusco ese que hay de, de detrás, pues vuestro objetivo y que está parapetándolo. Quedan aturdidos a lo mejor, pero siguen disparando. Su RPG queda corto, también nos está disparando. Pero salpica piedras y tierra sobre vuestro T-72 o Abrams, como prefiráis. Eso al final es lo mismo. Segundo disparo, sale alto. Demasiado alto, por encima de las copas de los árboles incluso. Y le gritáis al artillero, ¿qué demonios estás haciendo, Moniato? Pero el tercero, que nuestro artillero estaba apuntando a un lugar en concreto, pega en las copas de los árboles que hay justo encima de nuestro objetivo. Estallando y esparciendo miles de trozos de metralla, de hierro, de, 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 todo, el, de todo el árbol. Esa madera de esos trozos que lo que hace es desalojar la posición. Esto es una experiencia real de Chechenia, el disparar a objetivos realmente pues, que quedarían fuera de nuestro alcance. Para remediar a casos así se debería de potenciar la producción de proyectiles con sus municiones. Y es que los rusos en Ucrania disponen también del 30F82, el TELNIK, una versión modernizada del clásico proyectil H-FRAC de 125 mm de 3 kilos menos de peso, y que, eh, bueno, se encabe mm, en un bloque dedicado a cargar hasta con 450 dardos antipersonal. Una especie de canister, pues algo parecido. Se equipa con un fusible eléctrico, y remoto para hacerlo estallar donde nos interesa y se puede usar por parte de todos los cañones de 125 soviéticos eh, de todos los carros que, que monten este tipo de cañón la explosión se programa de antemano así que tras medir la distancia con un láser se programa el pepino y estalla en los morros del objetivo del enemigo este nuevo proyectil genera de 6 a 8 veces más metralla que un proyectil tonto, digamos, de esta manera, HFRAC, convencional, por lo que la necesidad urgente de un gran calibre, pues podría desvanecerse, entre comillas, si se tuviera al alcance esta clase de municiones. Sin embargo, un 152 milímetros asegura un, en un 200% el trabajo, eso es, eso es indudable. Puede quedar más largo, más corto, pero un 152 el alcance y, digamos, ...la zona de muerte es mucho mayor. Otra de las cosas que hace años que ronda la cabeza en muchos ejércitos es... ...además, si se plantea eh, repetidamente la cuestión de introducir un proyectil termobárico... ...un proyectil termobárico como munición estándar en un carro de combate. Hace tiempo que se está hablando en más de uno de, de los ejércitos, ¿no? Es... Ninguna broma, pero a lo mejor la peligrosidad del manejo de esta clase de municiones hace pues que bueno, sea complicado el meterlo dentro de un carro que se ha alcanzado y que encima te alcancen el proyectil termobárico. Ahí tienes un pollo, ahí no sale ni el tato dentro, de dentro del, del tanque alcanzado. La valía de esta clase de municiones está contrastada con el uso de cientos de ingenios de este tipo en diversas guerras, así que su concurso sería ganador, pero entraña. Un riesgo que seguramente por eso pues, no lo han hecho. Un ejemplo sobre esta cuestión, si se mandara a Ucrania, sería al usar los RPOM, los Jmel M, un nuevo tipo de ojiva de 90 milímetros de diámetro y una masa de tan solo 3 kilos de este fuel explosivo que equivale a 5 o 6 de TNT. Repito, 3 kilos de este fuel, la explosión que genera es más del doble de lo que sería del TNT. Por tanto, es algo muy a tener en cuenta. Un proyectil creado en el marco de la potenciación de este 125 mm y que sea capaz por sí mismo de poder realizar las misiones que antaño tenían esos cañones de asalto. Al hablar de calibres de 152 milímetros es hablar de una medida que pone nervioso a mucha gente en cuanto a problemas monetarios, problemas de producción, obviamente estructurales, por lo que el 125 aún supongo que tiene mucho que decir, ¿no? Es cuando pones el 152, mmm, cara de enfadado, pones el 125, mmm, todos contentos, ¿no? Pero como ya sabéis, donde existe gente que opina una cosa, siempre hay alguien, siempre hay alguien que su culo se piensa que es distinto que el del lado. Y son las contrapartidas. Porque los partidarios del ejército soviético de estos 152 vieron en el proyecto Object 292 algo que apoyar. Algo que apoyar incluso con cierto fanatismo. Por decirlo de alguna manera, pues se trataba de una profunda modernización de un T-80 armado, eso sí, con un cañón LP-83 de 152 milímetros. Eso tuvo lugar a principios de los años 80 y las ventajas de esta máquina de guerra, por decirlo de alguna manera eran supuestamente la facilidad de ejecución y la integración de un arma tan grande en un chasis conocido y sin haberle de hacer modificación alguna. Eso todo lo digo entre comillas y ya sabréis porque ahora, porque esto es lo que se decía y otra cosa es la realidad. Pero el hecho es que los que no quieren que se sepan según qué parte del asunto, no explicaron las modificaciones, las pequeñas modificaciones que forzosamente tenían que hacerse en una torre para encaber la bestia LP-83. Una torre completamente nueva con un nicho trasero de municiones completamente nuevo, un cambio de ubicación de los estantes de munición y por supuesto cambiar también el mecanismo de carga del arma. Como resultado todo quedaba bueno, como, como, como una quimera, era algo descompensado completamente, no tenía ni pies ni cabeza. En concreto, la parte frontal de la torre, de la torre tuvo que ser adaptada con contrapesos rectangulares, como podéis ver en la foto. Y la razón era el simple peso del cañón y todo lo asociado a este. Incluso se tuvo que hacer un nuevo y más poderoso anillo en la torre, más grande, más resistente, pues el normal que aguanta los pepinazos de su cañón de 125 milímetros, pues no soportaba. Sencillamente es que se puede decir que la torre saltaba. La torre saltaba con el carro. Y la pregunta clave era, ¿es posible el aplicar todos estos cambios a una serie de carros T80 con todo lo que eso representa? La respuesta es no. Y vuelvo a repetir, no. Y no se puede por la sencilla razón de que desde el punto de vista de la realidad de a día de hoy, cuando digamos... Se ha instalado un buen sistema óptico, esto te permite el realizar determinadas tareas. Cuando no los tienes, que es el caso de Rusia, hay que aumentar el calibre y el daño, pues si no consigues tu objetivo con la precisión, lo harás con el pepinazo que le metas. Y esos y esto, perdón, son dos formas de entender la guerra, completamente distinta. Una es la cantidad, como siempre ha operado la antigua URSS, o antes de, de ser la antigua URSS, y la actual Federación Rusa, contra la calidad. Una calidad que ya perdió en forma de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero perdió por muchísimos otros factores, no por el tema de cantidad y calidad. Si los alemanes... Espera, que, que me estoy avanzando, porque al final acabas improvisando, porque... ¿Cómo os lo diría? Lo que acabas escribiendo es un poco lo que piensas, ¿no? Pero hoy en día, en la guerra de Ucrania, lo estamos viendo los Javelin y los Enlau, sin, y sin el enemigo poseer la superioridad aérea, pues se puede acabar mmm, socavando totalmente el poder terrestre de un enemigo que te supere incluso 1 a 5 de forma fácil. Fijaros que precisamente si esta clase de contramedidas antitanques las hubiera tenido Adolfo Hitler en el 44 en el este, la URSS, le hubiera sido muchísimo más difícil el avanzar. Por tanto, un 125 que tenga unas buenas ópticas panorámicas harán que un T72B3 o un T90M, que sí que las monta, pues un, sea una buena arma de guerra, pero no lo suficiente para el empleo que ha tenido de momento en Ucrania. Ni tan solo un carro ruso tan occidental como el T14 Armata va a llevar jamás un 152 milímetros. Ya veremos si sí, un 125, porque lo que hay son... Pues que 10, 12, 20 y punto, no hay nada más, eso es como prácticamente si no existiera. ¿Y por qué no va a montar un 152? Primero, ni el carro no lo vamos a ver mucho porque es carísimo y aparte tiene un coste exorbitante que va un poco en contra de lo que ha venido... Haciendo hasta ahora la madre Rusia. Es más, el armata cuya concepción de su cargador es vertical y va a complicar reducir sobremanera el número de proyectiles de pasar de 125 a 152. Como mínimo un 25% menos de munición podría llevar. Y ya sabéis que, por ejemplo, en Ucrania, en un combate sostenido, si te quedas solo en un sitio, el llevar un 25% menos de munición, probablemente eso es que acabes abandonando el carro. Que acabes abandonando el carro, que muchas cosas es lo que estamos viendo: carros estropeados, carros sin, sin logística, se, se estropean, no hay piezas, se quedan sin munición, se quedan sin gasolina o sin gasoil, o, lo que vosotros queráis decirles. Y otro dato interesante es el peso: fijaros que el peso del cañón 2A83 de 152 milímetros llega a superar los 5000 kilos, mientras que el 2A82-1M, que es el de 125, es de 2700 kilos nada que ver y todo esto en el contexto de un cañón en la que su caña tendría una vida máxima de 600 disparos que es el de al de 152 milímetros como conclusiones finales que podemos decir como resumen de todo lo que os he dicho anterior que he dicho muchas cosas algunas muy obvias otras pues más interesantes para empezar las ventajas de los cañones de 152 milímetros son realmente innegables, tanto en términos de alta penetración de proyectiles perforantes como a la hora de encargarse de la infantería desprotegida en campo abierto o no en ciudades, lo que sea. El pepino es el 152 mm. Eso es lo que mola. El tamaño importa, señores, y eso es así. De una forma u otra es posible que en un futuro, incluso a 20 años, hagan falta. Podría ser que hicieran falta cañones de tales calibres y bueno, sí, digamos que es posible, aunque ciertamente no dentro del marco de lo que hoy en día tenemos como idea de lo que tienen que ser los carros de combate. Eso es seguro. Seguramente serán distintos o, o no irán, yo qué sé, es posible incluso que a 20 años vista estemos hablando de ejércitos robot completamente con defensas activas integradas tanto para sistemas terrestres de anticarro como para aéreos en forma de drones, cazadrones... ¿Quién sabe? Es que las posibilidades son mil y ya lo estuvimos hablando con el tema de la guerra multidominio con Guillermo Pulido. De momento las capacidades de los cañones de 125 minutos está muy lejos de agotarse. Todavía hay mucha posibilidad de crecimiento y de hacer cosas nuevas. Las municiones también de 125 pueden, digamos, encargarse tanto de la infantería como de otros carros, camiones, transporte de personal y lo que haga falta y a modo demostrador un 152 en un T80 o un T90, incluso en el Armata, no pasan de ser eso, un mero demostrador. Y el acortamiento de la vida de la caña asociada al calibre también es algo a tener muy en cuenta. Por tanto, lo más necesario es Aunar esfuerzos industriales encaminados a la mejora de lo que en más cantidad hay, que es el 125 actual, y dotarlos de nuevas posibilidades de lucha, de combate, según los escenarios en los que se vayan encontrando los enemigos a los que se enfrente eh, el que tenga la posición de vuestro producto. Y dejar algo de lado el 152 para reducir costes de producción y operación. O al menos, si hay alguien, pues como Estados Unidos, que si una cosa tiene es dinero ellos sí que podrán investigar en esta línea pero si os fijáis hace muchos años como ya os conté en el par de vídeos interesantísimos interesantísimos sobre las sobre los carros de combate con la torreta no tripulada y que había bastantes casos soviéticos y norteamericanos con cañones de estos calibres pues bueno ahí se cuenta un poquito o, o acabamos si os interesa saber más cosas pues allí podréis verlo eso al menos al día de hoy estoy seguro que un 125 es más importante que un 152. No sé qué opináis vosotros, sí que se está trabajando en otros vehículos de un 130 por parte alemana, en ese Panther, ese bonito, ese precioso cacharraco que, que se van a sacar de la manga, sí o no, pero espero que sí. Y bueno, como siempre, espero vuestros comentarios. Nos vemos muy pronto de nuevo en el canal. Pues tengo ya escritas cosas muy buenas. Lo único que no dispongo es de demasiado tiempo para poder grabarlo. Prácticamente lo he subido con dos cortes y ya veis el rato que llevo hablando. O sea que nada, como siempre, gracias por estar aquí. Nos vemos un puntito aquí con temas realmente muy buenos. Y lo que os decía hace unos días y os hablaba del Gerser, que sepáis. Que ya estoy escribiendo. Así todo por estar aquí. Nos vemos un prontito. Y hasta luego. Chao, chao. Esperemos que Juan de Austria esté muy pronto entre nosotros. Y esta serie a la que voy a dedicar un total de siete capítulos va a empezar hablando de la artillería, del gran ejército de Napoleón, con las armas, las municiones el episodio que viene ahora que van a ser los dos primeros que voy a grabar y muy pronto muy pronto voy a empezar a hacer las portadas en la que os voy a comentar los avances médicos que tuvieron por aquel entonces eh, la guerra y en concreto el ejército de Napoleón que era un ejército con mucha pasta y bueno también os hablaré de algunos médicos y creo que os va a interesar venga nenes, gracias por estar aquí gracias por ver esto hasta el final y nos vemos mañana pasado, si Dios quiere. Hasta luego. Chao, chao.